Este lunes de suspenso terminó un poco después de las 7 de la tarde, cuando Alexis Kohler, el secretario general del Elicio, hiciera el anuncio de quienes conforman el nuevo gobierno en Francia. Algunos cambios en ministerios claves, entre ellos el Ministerio del Interior. Christophe Castaner sale de esta cartera, muy criticado sobre todo por los sindicatos de policía, y de ahora en adelante será Gérald Darmanin quien ocupe esta cartera. Darmanin, quien antes estaba en el Ministerio de Finanzas Públicas. Otro de los cambios en el Ministerio de Justicia será el penalista Éric Dupond-Moretti, quien se encargue de esta cartera. Dupond-Moretti, quien es muy conocido en Francia, un abogado muy mediático. También en cuanto a coherencia de lo que quiere el gobierno de Macron, darle un poco más de espacio a la ecología, pues ahora la ecología tiene un ministerio para sí mismo. Será Barbara Pompili la encargada de estar al frente de esta cartera. Y por último, en el Ministerio de Cultura será Roselyne Bachelot, quien vuelve a ser ministra ahora encargada de esta cartera. Antes fue ministra de Salud de Nicolas Sarkozy. Unos cambios también en algunos de los nombres de los ministerios. El Ministerio de Trabajo, quien ahora también va a llamarse de Empleo y de Inserción, y también en el Ministerio de Economía, que además de Finanzas será también el de la Reactivación. El Consejo de Ministros de todos estos nuevos ministros recién nominados será este martes a las 3 de la tarde aquí en el Palacio del Elíseo.